Señor consejero, evidentemente que yo aportaría mi opinión, como siempre, con argumentos, como siempre, pero yo tengo más esperanza en que sus aportaciones tengan más sido en cuenta que las mías, por su posición. Por lo tanto, tengo más esperanza en sus aportaciones que en las mías. Entonces, usted no me contestó. ¿Qué opina de estas cuestiones concretas? ¿Cómo cree que va a afectar la eliminación del suelo rústico de protección agropecuaria? ¿Si es positivo o es negativo? ¿Cómo va a influir? ¿Cómo valora usted la eliminación del suelo rústico de protección forestal? No me contestó cómo considera usted que afectará a posibilidad de mayor facilidad de la clasificación de suelo rústico como urbanizable. No me contestó la reducción de la superficie mínima para construcción en rústico. No me contestó a que se permita segregación de parcelas en suelo rústico. Usted me dijo que, claro, que solo era un borrador. A mí me da la sensación de que a veces cuando preguntamos es demasiado pronto y otras veces ya demasiado tarde. Nunca damos con punto justo. Por favor, contésteme a las preguntas que le estoy haciendo, señor consejera. ¿Qué va a defender usted diante de este borrador de la ley del suelo? Usted forma parte del gobierno, tiene que defender a su área, tiene que defender los objetivos que usted denunció. Usted denunció los objetivos, pero no se corresponden con estas medidas, señor consejera. Todas estas medidas son negativas para consolidar un suelo de uso agrario, son negativas para conseguir mayor base territorial de las explotaciones. Quiero que usted me conteste. Yo estoy preguntando unas cuestiones muy concretas. ¿Qué opina usted de estas cinco cuestiones que aparecen en el borrador de la ley del suelo? Porque supongo que si usted las califica como negativas, serán eliminadas en el trámite parlamentario. Muchas gracias.